Al principio, no había nada reunido. Todo era invisible. Todo estaba tranquilo en el cielo. No existía nada, solamente el agua y el mar en reposo. En el mundo aún no aparecían ni las personas ni los animales. Solo el cielo existía en toda su extensión. No había nada que estuviera junto o que hiciera ruido. Nada se movía, ni se agitaba. El rostro de la tierra aún no aparecía. La noche permanecía inmóvil, repleta de silencio, oculta en las tinieblas. Solo los dioses estaban sobre el agua, como un rayito de luz, cubiertos de plumas verdiazules de quetzal. Entonces surgió la palabra. Los dioses dijeron con claridad que debía nacer la humanidad. Se reunieron con corazón del cielo sobre la formación de los árboles y los arbustos, de la existencia de las tinieblas. Que se llene el vacío, que esta agua se retire y la tierra se afirme, que amanezca en el cielo y en la tierra, porque no habrá grandeza hasta que surjan las personas. La creación de los animales. Los dioses hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes del bosque, los seres de las montañas, venados, pájaros, pumas, jaguares y serpientes. Entonces dijeron: no solo silencio e inmovilidad debe de haber al pie de los árboles, es bueno que haya quien vive en ellos y los cuide. Al instante nacieron los venados y los pájaros. Tú, venado, duermes cerca de los ríos y en los barrancos. Habita entre la hierba y la maleza. En el bosque habrás de fecundar y en cuatro patas vas a caminar. También se buscó un hogar para las aves grandes y pequeñas. Pájaros, aniden sobre los árboles. En los arbustos vivan y habrán de engendrar sobre las ramas. Así los dioses dieron casa a los animales de la tierra. Después les fue dicho: pueden llamar, gorjear y también gritar. Que cada uno haga oír su lenguaje según su especie y a su manera. Los dioses les dijeron lo mismo a los pumas, jaguares y serpientes. Además, agregaron: de aquí en adelante tienen que decir nuestros nombres, alabándonos, porque somos sus madres, sus padres. A partir de ahora deberán invocarnos. Pero los animales no pudieron hablar como personas, solamente chillaron, cacarearon y graznaron. No se manifestó ninguna forma de lenguaje. Hablaron cada uno de forma diferente. Cuando Tepet y Cucumat vieron que no era posible que hablaran, se dijeron entre sí: no pueden decir nuestros nombres. No está bien. Serán cambiados, porque no pueden hablar. Nuestra creación es imperfecta y recibirá su castigo. Pero estos quisieron tener una oportunidad, probar su suerte. Sin embargo, no se comprendieron. No pudieron hacer nada. Así fue impuesto el castigo de ser comidos todos los animales de la superficie de la tierra. Enseguida se intentó construir a otros seres. Probemos una vez más. Ya se acerca el amanecer y la aurora. Forjemos a quien nos dará sustento y alimento. ¿Cómo haremos para ser invocados en la superficie de la tierra? Ya ensayamos con nuestras primeras criaturas, pero no conseguimos su adoración. Hagamos seres obedientes y respetuosos. Entonces crearon a la primera persona con lodo, pero vieron que aquello no estaba bien, porque se deshacía. Estaba aguado, no tenía movimiento ni fuerza. Se caía, no movía la cabeza. La cara se le iba para un lado, su vista estaba velada y no podía mirar detrás de sí. Al principio habló, pero sin sentido. Enseguida
se humedeció dentro del agua, pero no pudo sostenerse en pie. Entonces los dioses destruyeron su obra y dijeron, ¿cómo haremos para crear adoradores? Preguntemos a Ixmucané y Ixpiyacoc, la abuela y el abuelo de la vida. Y ellos dijeron a una sola voz, inténtenlo de nuevo. Al instante fueron hechos muñecos construidos de madera, y estos vivieron, hicieron hijas e hijos, pero no tenían ingenio ni sabiduría. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. No se acordaban de los dioses y por eso cayeron en desgracia. Ellos fueron solamente un intento de humanidad. Al principio hablaron. Sus mejillas, pies y manos estaban secas. No tenían sangre, tampoco sustancia. No había humedad, ni siquiera grasa. Su carne era amarilla. Por tanto, no había sabiduría en sus cabezas. Estas fueron las primeras personas que existieron.